Amo. ¡Luego, luego, luego! Ya lo oyeron, muchachos. ¡Hey, Felipe! ¿Qué hubo? ¿Qué quieres? Que ya llegaron el abuelo y María Ángela. Vamos a saludarlos. ¿No ves el quehacer que tengo? ¡Epa, Modesto! ¡Cuidado con ese toro prieto que se va a meter el corral de las vacas! ¡Córtalo para acá! Déjale tu lugar a Macario. Vamos a saludar al abuelo porque si no se va a sentir. Primero la obligación y luego la devoción. ¡Toro! ¡Vaca! Bueno, ni modo, vamos. ¡Ey, Macario! ¡Ahí te dejo esto! Está bien, amo. Vaya su merced, cuidado. ¡Vaca! ¡Ey, toro! Roberto. ¿Y el abuelo? Desde muy temprano está en el cementerio de la familia. Ahí quería verlos en cuanto llegaran. Pues sí, qué raro. ¿Y por qué allá? ¿Y qué hay que visitar el cementerio después de un viaje tan largo? María Ángela. Igualita a su madre, que en paz descanse. No niega la cruz de su parroquia. ¿Y dónde está? Oh, vamos con el abuelo. Ya habrá tiempo de ver a María Ángela. Estamos aquí, abuelo, como usted lo mandó. Quise que nos viéramos aquí para recordarles lo que ninguno de nosotros debe nunca olvidar. Digo usted, abuelo, ya lo oímos. Hace 17 años que los tres hicimos un juramento sobre esta tumba. Sí, que vengaríamos la muerte de mi señor padre, que no quedaría un solo Iturriaga mientras uno de nosotros viviera. Pues ha llegado la hora de cumplirlo.
¿Ha vuelto don Fernando? No. Él murió. Y dicen que a consecuencia de las heridas que recibió en el encuentro. Quien ha regresado es su hijo, el último de los Iturriaga. Su boca sea la medida, abuelo. Yo me encargaré que en verdad sea el último. Yo he de decidir quién y cómo debe ser provocado. Ya hablaremos de eso a su tiempo. Ahora ve a saludar a tu hermano. ¡Vámonos! No, tú espera. Tengo que hablarte. Está bien. Diga usted, abuelo. El primero en pararle los pies a Iturriaga voy a ser yo. Sí, yo que soy el más viejo y el más inútil. Abuelo. Déjame terminar. Si yo caigo, el turno será de Felipe, que es el más agraviado. Pero si por desgracia él cae también, quiero que me prometas que no harás nada, sino hasta que tú y María Ángela hayan tenido un hijo varón. No quiero que se corra el riesgo de que nuestra familia se extinga. El luto que hemos llevado durante 17 años tendrá una tregua, aunque solo en apariencia, mientras celebramos la boda. ¿Y ella está conforme? ¿Conforme? ¿En qué? En casarse conmigo. ¡Claro! ¿Le ha hablado usted de eso? No. ¿Y yo para qué le iba a hablar? Eso te toca a ti. ¿Qué es ese... Hágase cargo, abuelo. 6 años en España, alejada de todo esto, sin escribirme casi. ¿Quién sabe si me quiera todavía? Las mujeres de nuestra familia son de ley. No hay 6 años, ni 60, que las haga cambiar. Ahora mismo se fue a ver el árbol donde le colgabas el columpio. Con que ya verás si se acuerda de ti. Gracias, abuelo. Espera. Aún no me has prometido lo que te pedí. Esperarás a que nazca un hijo. No arriesgarás que los Valdivia se acaben. ¿Entendido? ¿Qué pasa? Contesta. Prométemelo. Perdone, abuelo. Usted, que es el más viejo, tiene memoria de cuándo empezó este pleito entre nosotros y los Iturriaga. Solo sabemos que fue por ese maldito peñón de las ánimas que no vale nada. Ni idea tenemos siquiera de quién empezó. El hijo de usted que está ahí enterrado murió por vengar al señor mi padre. Yo a mi vez también juré vengarlo a él. Yo no conozco al tal Fernando Iturriaga, pero el día que nos encuentremos y sepa yo que es él, le aseguro que lo mato o me mata él a mí. ¿Para qué quiere pues que le prometa lo que no voy a poder cumplir? Adiós, Manuel. Ahí te están esperando. ¿Quién? ¿Quién ha de ser? María Ángela, pues. Y parece que está loca por verte. No. Solo que... ¿Qué? Que no está bien que te vea así. Sin rasurar, sucio, lleno de polvo. Arréglate un poco, hombre. Acuérdate de que la primera impresión es la que dura. Tienes razón. Gracias, Rosa. Oye, pensándolo mejor, más vale que te vea así. Ah, no. Sí que no. Tú eres un hombre de trabajo, no un cuatrín. Le tienes que gustar tal y como eres, qué caray. Si te pones curro, a lo mejor la desilusionas. Puede que tengas razón. Claro que la tengo. Buena suerte, Manuel. Tienes algo bonito que decirle. No te quedes embobado ahí nomás. Diablo de mujeres, ¿cómo se conocen?
María Ángela. Manuel. ¿Cómo te va, María? ¿Qué tal, Manuel? Estás muy crecidita, ¿sabes? ¿Te parece? Sí. ¿Ya viste a Felipe? Él también está bastante crecidito, ¿verdad? Lo vi solo un momento. Dijo que estaba muy ocupado. Sí, tenemos mucho que hacer. Entonces no te quiero quitar más tiempo. Me voy. ¿A dónde? A dar una vuelta. ¿Sola? ¿Y por qué no? Ayer también fui. Tengo tantas ganas de recorrer toda la hacienda, como antes. Deja ver si está bien esto. Oye, pero a lo mejor se te habrán olvidado los caminos. No, no se me ha olvidado nada. Si vieras cómo recordaba este lugar. Aunque me ha desilusionado un poquito. En mi imaginación era el pozo más grande. El árbol más alto. El cielo más azul. Todo más bonito de lo que es. Ayúdame, ¿quieres? Si vieras, a mí también me parecía todo esto más bonito. Digo, antes de que te fueras. Es que todo cambia con el tiempo. Por ejemplo, esas letras que grabaste en el tronco, ¿te acuerdas? Que sí me acuerdo. Me parecían de lo más romántico. Y ahora, me han dado una risa. Qué tonterías hacen los chicos, ¿verdad? Tú y yo jugando a los novios. Y ahora tu trabajo. Felipe me va a matar si te quito más tiempo. Hasta luego, ¿eh? Buenas, don Manolito. Qué milagro que se deja ver. Es un tequila, don Pablo. Con todo gusto. Pero lo va a tomar aquí. Ay, papá. Si ha pedido un tequila es porque lo quiere. No le hace falta. ¿Otra? Yo sé lo que estás pasando. Y te digo una cosa. Más vale sentir eso, aunque se sufra, que no sentir nada. No sé de qué estás hablando. Tómate otra. Te hará bien.
¿Se lastimó? ¿Está usted herida? No, no me ha pasado nada. Muchas gracias, señor. Tengo que irme. Para que vuelva usted a caerse en el lodo, no la voy a dejar salir. ¿Eh? El que se va soy yo para que se quede tranquila. Comprendo que no quiera quedarse aquí sola con un desconocido. Cóbrase con esto, no le vaya a dar una pulmonía. Gracias. Volveré por mis cosas en cuanto pase el aguacero. El hombre propone, Dios dispone, llega la mujer, y a mojarse se ha dicho. Por favor, señorita, no se alarme. Encontré un medio para que usted esté tranquila y yo no tenga que andar vagando como un loco bajo la lluvia. Tome usted mi pistola. ¿Para qué? Para que la dispare sobre mí si nota algún movimiento sospechoso. No, así no. Así. ¿Eh? Ah, pero eso sí. Se porta como una niña buena y no va a disparar si yo no le doy motivo, ¿eh? Por poco se apaga. Y tanto trabajo que me costó prenderlo. ¿Por qué no se sienta? No vaya a creer que tengo miedo. No, ya lo creo que no. El que tiene miedo soy yo con esa pistola enfrente. Ah, encontré el fuete. Y su libro, por si quiere seguir leyendo. Gracias. ¿Se puede saber qué está usted leyendo? Rimas. ¿Y eso qué es? Versos. ¿No quiere leer en voz alta? No creo que le interese. ¿Quién sabe? A mí me gustan los versos. Pero no de esta clase. A ustedes los rancheros no puede gustarles esto. Es que la ociosidad es mala consejera. Cuidado, que no ha hecho nada. Era pura curiosidad. Quería ver cómo puede usted leer con el libro de cabeza. Y en medio del valle el tardo se trueca tu andar animado, vacila tu planta, se pliega tu talla. Soy yo, dueño amado, que no vistos lazos de amor anhelante, te estrecho en mis brazos. Soy yo quien te teje la alfombra florida que vuelve a tu cuerpo la fuerza y la vida. Soy yo que te sigo en alas del viento, soñando contigo. Pero esta rima es casi desconocida. Muy pocas ediciones la tienen. ¿Cómo es que usted, aquí? Tal vez Becker la escribió para que pudiéramos decirla juntos. Es una rara sensación, ¿verdad? Pero parece que este momento ya lo hemos vivido. O lo hemos soñado. ¿Quién sabe cuánto? Hace siglos, tal vez, en otra vida. Que no es esta la primera vez que nos encontramos. Que nos conocemos de siempre. Thank you.
ya no llueve. Es verdad. Voy por su caballo. ¿Dónde lo dejó? A pie del cerro. ¿Es usted estos rumbos? Sí y no. ¿Cómo está eso? Aquí nací, pero tenía 14 años cuando nos fuimos a Europa. Mi madre nunca quiso regresar. Ahora que ella murió, me encontré muy solo en el mundo. Entonces sentí una nostalgia terrible de esta tierra. Y aquí me tiene usted. ¿Y piensa quedarse mucho tiempo? El suficiente para acabar con los abusos de ciertos vecinos. Nuestra hacienda quedó abandonada y ellos aprovecharon. Ahora voy a recuperar lo que es mío. ¿Cómo lo va a conseguir? Aquí cada quien tiene la justicia que él mismo puede hacerse. Comprendo lo que usted quiere decir. Permítame. ¿Cómo se llama usted? Yo, ¿Cuál es la inicial de su nombre? Evitarle remordimiento. Podría habérsele disparado sin querer y... Además, hombre precavido vale por dos. Venga usted. ¿Con qué hay, eh? ¿Usted? También yo conozco el idioma de estos rumbos. ¿Quién es usted? ¿Este? Sí, Hernando. Hernando Iturriaga. A los pies de usted, María Ángela Valdivia. María Ángela, todas las tardes le esperaré aquí a esta misma hora. Ojalá que nunca más volvamos a vernos. Hasta mañana a las 5, María Ángela. Días, lucero de la mañana. Uy, qué galante. No, si te lo digo por madrugadora. Que Dios te bendiga, hija. ¿Qué falta le hacías a esta casa? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días, María. Ahora sí nos lo llevamos.
Estuvo bien ayer que llegaste, pero que esto no vaya a continuar todos los días. O estés en silencio. ¿Y todas esas pistolas? Son para jugar a las muñecas y a ver si te pones a ayudarnos. Con mucho gusto. Este no es trabajo para ella. ¿No? ¿Y para quién, pues? Que se enseñe a manejarlas. Puede ser que las tengas que usar muy pronto. ¿Yo? Sí, tú. Si acaban con nosotros tres. Que Dios no lo quiera. ¿Qué bromas son estas, abuelito? Ha vuelto mi Iturriaga, el último que queda. El hijo del que mató a nuestro señor padre. ¿Y qué piensan hacer? No te preocupes por eso, déjalo a nosotros. No, abuelo. Ella es una Valdivia, es uno de nosotros, debe saberlo todo. Mañana mismo vamos a echar el ganado en el Peñón de las Ánimas y a ver por qué lado brinque Iturriaga. ¿Y si no dice nada? Esperamos a las fiestas de la Soledad. Y si no lo invitan, entonces a la Feria de San Juan. Ocasión ha de faltar para agarrarnos con él. Pero eso sí, uno a uno y cara a cara. Abuelito, abuelito, usted no los va a dejar que hagan eso. Están locos. María Ángela. Ahí tiene usted las consecuencias de haberla mandado a un colegio. Ya no es como nosotros. No, ya no soy como ustedes. Ni quiero serlo tampoco. Matar a un Iturriaga es lo que he oído siempre en esta casa desde niña. ¿Que no hay autoridades? ¿No hay justicia? ¿No hay leyes? Hija, estas son cosas de hombres. Juramos vengar la muerte de tu padre y lo vamos a cumplir. Pero ese muchacho no lo mató. Es un Iturriaga. Es un hombre como ustedes. ¿Y tú por qué lo defiendes? No lo defiendo a él. Los defiendo a ustedes. Una mujer defendiéndonos. Es que puede matarnos. Es un gran tirador. Tal vez. Uy, qué miedo. Nosotros somos mancos. ¡Ey, tú, Gabino! ¿Me llamaba su merced? Sí, para darte un puro. Ahí te va. ¡Ey, Gaspar! Aquí te hablan. ¿Quién me habla? El amo don Felipe quiere que recojas ese puro. Pero, ¿cómo no? Y te lo puedes fumar. Gracias. Un momento, que te lo voy a encender. Ponte de lado. ¿Qué es esto? Suéltame. Estate quieta si no quieres que hierre. Cuidado, Rosa. No te muevas, Gaspar, no temas. Ahí te va otro puro. Y este sí es para que te lo fumes. Gracias, patrón. A ver tú, ahora enséñale a María Ángela lo que puedes hacer. Seguro. A ver quién le quiere aguantar a Manuel un blanco. Yo. Usted, ¿pero cómo? ¿Una mujer? ¿Por qué no? Si él no tiene miedo, yo tampoco. ¿Qué tal está este clavel para blanco? Manuel, no, por favor. No lo haga quedar mal, señorita. Ya ve. Yo soy la que arriesgo más y me gusta. ¿Qué pasa, Manuel? Estoy esperando. ¡Qué bárbaro! Si la has matado, ¿qué hubieras hecho? Te hubiera dado un tiro. Claro. ¿Quién iba a seguir viviendo con semejante deshonra? Así son los hombres de aquí. Y las mujeres no podemos quedarnos atrás.
¡Macario! ¡Macario! ¿Andaba usted, niña? Que me enseñen la yegua, pronto. Sí, niña, voy corriendo. He venido a pedirle un favor. Mejor dicho, hacerle una súplica. ¿Una súplica? ¿Usted a mí? ¿Me promete hacer lo que le pido? Yo no puedo negarle nada. Mis gentes ya saben que ha regresado usted. ¿Y? Que tratan de buscar pleito. Mañana mismo van a echar el ganado en el Peñón de las Ánimas. Usted sabe que eso no vale nada. Que ni siquiera lo tocaron mientras no hubo quien lo defendiera. Ahora lo hacen para provocarlo. ¿Y qué espera usted que yo haga? Que no se dé por enterado. ¿Y luego buscarán otro pretexto? Sí. Por eso quiero suplicarle también que no vaya a las fiestas de la soledad. Y después que tampoco vaya al pueblo. Y que no salga al camino porque pueden encontrarme. En una palabra, que viva yo escondido como un cobarde. ¿Por qué se aflige? ¿A usted qué puede importarle que me mate? ¿O sí? ¿Le importa? María Ángel. María Ángel. Déjeme irme, Fernando, se lo ruego. ¿Nos veremos aquí todos los días? No sé. Aquí la esperaré siempre, a la misma hora. ¿Lo del Peñón de las Ánimas? Prometido. No me daré por enterado. Mi pleito con los Valdivia es ahora por mucho más. Perdóname, papá. Perdóname. Y ayúdame a llevar a cabo esta determinación. Es la única que puede salvar. Perdóname. Y ayúdame. Padre nuestro que estás en los cielos. Dijo Macario que querías hablarme. ¿Para qué soy bueno? Manuel, ¿te quieres casar conmigo? Dime, ¿te quieres casar conmigo? Contesta. ¿Qué esperas que conteste? Si tengo puesto el corazón en cada lugar que pisas. Si toda mi sangre es como un río crecido de cariño. Manuel. Si estás lejos es tu recuerdo. Si estás cerca es tu presencia. Pero siempre hay algo de ti que me envuelve el alma. Como esta niebla que te envuelve ahora. Ven, vamos a
Vamos a hablar con el abuelo. Vaya, 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 vaya. ¿Y para qué tanta prisa? ¿Ni que los estuvieran correteando? ¿Hay algún impedimento? Total, se paga lo que sea por la dispensa y ya. Yo no veo por qué no nos vamos a casar luego, luego. Si así lo quiere María Ángela. ¿Tú así lo quieres, hija? Sí, abuelita. Hija, la merced que con más fervor le he pedido a Dios ha sido la de verte casada con Manuel para morir tranquilo. Pero no quiero que esta boda se haga así, tan de repente. ¿Pero por qué? Porque es la última alegría que voy a tener en esta vida. Yo quiero que ese día las campanas repiquen recio, que Dos Peñas vuelva a ser lo que antes era, que vengan todas las familias de los alrededores, que sea el señor obispo en persona quien les dé su bendición. Tú, María Ángela, tal vez no hayas pensado nunca que ese día yo quiero verte con el mismo vestido blanco con que se casó tu madre y tu abuelita, a quienes Dios tenga en gloria. Tú, Manuel, cuando sea tiempo te vas a la capital a traerte las joyitas que tenemos en el banco para que las luzca María Ángela ese día. Ya está dicho todo lo que tenía que decirse.
vamos a la feria de San Marcos. Podemos descansar aquí un rato. Con mucho gusto, no faltaba más. Macario, atiende a los señores. Sí, patrón. Vete a cuidar los caballos. Muchas gracias, señor. Hay que echar balatros sin pegarle a nadie. Lo que se busca nomás es que haya confusión. Así escaparemos todos por parejas. Evaristo y Juan por este lado. Santiago y Pablo por este otro. Ángel y Ruperto por aquí. Y Graciano y Guadalupe por acá. ¿Entendido? Sí, patrón. Con el pretexto de que saldremos de un momento a otro, tengan listos sus caballos en lugares. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, niña. Caramba, ¿nos habrá oído, patrón? Lo más seguro es que sí. Tengan listas sus pistolas por si acaso. Y lo peor es que el caporal de aquí como que quiere reconocerme. No importa. Venido, Fernando, ¿por qué? Necesitaba verte, oír tu voz, saber la verdad. Vete, seguro que te matan si te reconocen. Peor era aquella muerte lenta. ¿Por qué no fuiste a verme? ¿Por qué? Tengo tantas cosas que decirte, María Ángela. Por favor, Fernando, vete, por favor. Aquí no podemos hablar. Entonces, junto al árbol del pozo. Cuando oigas mi silbido, ahí te estaré esperando. No, Fernando, no puedo salir, no saldré. Y yo no me iré hasta que salga. Alguien viene. Cierra pronto. Epa, amigo, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? Pues aquí preparando una serenata que nos encargó el patrón. ¿Eh, muchachos? Hola, Felipe, ¿qué tal te fue? Mal, no hubo nada. Se me hace que Iturriaga es un gallina. Hola, muchachos, prepárense. ¿Qué, también usted se une a la serenata? En bonitas babosadas estás pensando, perdiendo el tiempo que necesitamos para liquidar al zorrillo ese. Qué geniecito se trae su amigo, ¿eh? Es el hermano de María Ángela. Ah, sí. Pues vaya con el cuñadito. Hola, muchachos, a darle.
para que escuches mi voz. Te está cantando el que te ama con el permiso de Dios. Aunque la noche está oscura y aquí no hay ninguna luz, con tu divina hermosura la iluminas toda luz. Con tu divina hermosura la iluminas toda luz. Yo te juro que ni el sol, la luna ni las estrellas, juntitas, toditas ellas, iluminan todo. Tú iluminaste mi vida, por eso, mujer querida, te canto esta noche azul. Por eso vengo a robarte un rayito de tu Modesto, acércame una linterna. Ave María. Gracias concedida. Pues qué es pues, potro o potranca. Todavía no. ¿Qué tal te fue? Pues ya lo ve. 4 días con el ganado allá en las ánimas y el Iturriaga ni se da por enterado. De todos modos no hay que confiarse. Desde lejos se conoce el pájaro que es calandria. Ese tipo no es gallo. Gracias, Rosa. A su salud, amigo. Salud. A su salud, señorita. Eso es. A tu salud, Rosa. Yo lo conozco a usted. Déjeme recordar. ¿Dónde lo conocí a usted? ¿Es usted de... dónde, pues, hombre? ¿Sería mucho pedirle una canción? Nada es mucho para una mujer bonita. ¿Qué canción quiere? A mí me gusta El Mexicano. Esa es muy bonita. ¿A usted también le gusta? Sí, mucho. ¡Hola, muchachos! Vamos a cantar El Mexicano. Gracias. Dispense, amigo. Ahí me llaman. Lo que me temía, patrón. Ya lo vi. Hazte disimulado. Todo va a salir bien. Yo nunca me olvido de Naiden con que me haya agarrado. Y ese lo conocí en un pleito. ¿Te has vuelto loco, Macario? No, Rosita. Estaba haciendo la lucha por recordar y... ¡Ay, hija! Ese es de Cieneguilla y su jefe, a lo mejor es... ¿Usted conoce a don Fernando Iturriaga? No. Ni yo, ni Naiden aquí. Ninguno lo ha visto ni sabe cómo es. A lo mejor... A lo mejor se te han subido las copas. Puede ser, pero dicen que seguro mató confiado. Por las cochinas dudas, yo se lo digo ahora mismo a don Braulio, que si resulta cierto, me da mis buenos pesos. Y en la balacera que se arme, acaban con la tienda y nos dejan en la calle. Tú le dices algo a don Braulio, y yo le digo a quién le vendiste las aleas que dijiste te habían robado. Pero Rosita, no seas tan cina. ¿Quieres que se sepa lo de las aleas? Bueno, le prometo no decir nada. Toma 5 pesos, y a callar. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y a orgullo lo tengo. Nací despreciando la vida y la muerte. Y si echo bravatas, también las sostengo. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao. Traer mi sombrero con plata bordado, que Naiden me diga que soy un rajao.
correr mi caballo en pelo montado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. Yo soy mexicano y por suerte mía la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Y como cortemo cuando estoy sufriendo, mejor que rajarme, me aguanto y me río. Me gusta el sombrero echado de lado, pistola que tenga cacha de venado, fumar en hojita, trabajo picado, jugar a los gallos, haberme afamado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano. Ay, 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 ay. Muy atravesado. No, no hay que hacerle caso. Macario está borracho. No, patrón. Mírate. De todos modos, ese musiquillo me cayó muy pesado y más vale estar seguro. Macario, vete a despertar a los muchachos y que se vengan al despacho. Sí, patrón. Ahí te espero para repartirle las armas. Muchacho loco. Ándele, pues, ¿qué pasa? Con mucho gusto. A ver, muchachos, échense otra canción, La Maceta. Venga. ¿Enterados de lo que tienen que hacer? Sí, sí, patrón. Síganlo. Ustedes tienen una pistola pegada al cuerpo. ¿Qué, Tommy? ¿A qué viene esto, Felipe? Ya lo verás. ¿Dónde está el jefe de ustedes? ¿Y qué vamos a saber? Últimamente, búsquelo. Voy a seguir tu consejo. ¿Qué rayos quiere decir todo esto? Ahorita lo vas a ver. Ahora mismo me van a decir qué vino a hacer aquí Fernando Iturriaga. Nosotros no lo conocemos. Patrón, ese es el de Cieneguilla. Con que no lo conoces, ¿eh? Tratan de ocultarlo. Pues ahora vamos a ver qué puede hacer él por ustedes cuando estén colgados con las patas al aire. Por última vez, ¿van a hablar sí o no? ¿Vos a poco cree que somos unos rajados?
No, señor. Más que nos cuelgue, no decimos nada. A ver, llévenos a todos a ese rincón. Turcio, Evaristo. ¡Dálete! Ustedes dos se quedan a vigilarlos. Y al que se muevan, lo doblan. Sí, patrón. Muy bien, patrón. Señorita, señorita, por favor, soy yo, Rosa, ahora usted. ¿Qué sucede? Por favor, ¿qué pasa? Felipe ha descubierto a Fernando Iturriaga. Ya tienen presos a todos los que lo acompañaban. ¿Y Fernando? Lo buscan ahora. Es él, ¿verdad? Más vale que haya luz en su cuarto. ¿Dónde está? No desconfíe. Quiero ayudarlo a escapar. Si no lo cuelgan como a los otros. ¿Los van a colgar? Sí. Dizque por salteadores. A él era lo mismo. Dígame dónde está si quiere salvarlo. Tengo que hablarle yo misma, si no, no se irá. ¡María Ángela! ¿Qué sucede, Manuel? Aquí voy a estar un rato. ¿Te molesto? No, pero no puedo platicar contigo. ¿Por qué? ¿No me oyes, María Ángela? ¿Por qué? Tengo que hacer mis oraciones. Está bien. Procuraré no molestarte. Cada uno por su lado y cuando lo vean disparen a matar. ¿Entendido? Sí, sí, patrón. Patrón. María Ángela, mi vida. Fernando, te han descubierto. Tienen presos a los hombres que vinieron contigo. Esta misma noche los van a ahorcar. ¿Cómo es posible? ¿Serán capaces? Tú no conoces a mi hermano. Es capaz de todo. Dice que son salteadores. Huye pronto. Pero dime, ¿por qué no has ido a verme? ¿Por qué me has tenido en este infierno y qué es eso de que te vas a casar? Este no es el momento de hablar de nosotros. Piensa en esos pobres hombres que trajiste. Haz algo por ellos. Tal vez puedas llegar a tiempo al pueblo y avisar a las autoridades. ¿Dónde los tiene? En la tienda. Ya volveré por ti. Miedo, María Ángela, ahorita vuelvo. Thank you.
cuanto a los caballos, vamos a seguirlo. Sí, patrón. Es inútil, ya llevan mucha ventaja. Tú pudiste matarlo, ¿por qué no le disparaste? Yo no mato a un hombre por la espalda. Bendiga, hija. Dios los bendiga, hijos. Mi nieta. Cuánto lamento que no haya usted nacido 50 años antes, señorita. Señor gobernador, qué bustezgué. Sí, ¿eh? Muy, muy bien. Y ahora, hija, bebé, te voy a llevar a tu cuarto. Apenas si tienes tiempo de vestirte. Y ustedes también. Ah, no. Usted, tenemos que hablar con Braulio. Ah, pueden quedarse con él. Los jóvenes vienen conmigo. Pero es que yo... Nada, nada. Tenemos que platicar ahora mismo. Sí, don Braulio, es preciso. Está bien. Por acá. Lleva a los señores Valdivia a su habitación. Hemos tenido que separarlos. Las mujeres arriba y los hombres en la planta baja. Por acá, señores. Perdona que no te acompañe. Tengo que seguir recibiendo. Las niñas van contigo. Gracias, señora. Díganme, ¿han invitado a mucha gente? Sí, muchísima. ¿A quién buscas? No, no, a nadie. Monsieur, María Ángela, monsieur. Encantado, señorita. Él es Ravizón, es mon ami. Efectivamente. ¿Es su hermanita de usted? Oh, la mon ami, adulador. No, perdone, pero es que como se parecen ustedes tanto. Oh, flatteur. Mira nomás eso. Maldita vieja. Oh, permettez-moi de vous présenter. Monsieur. Perdón, no recuerdo sus nombres. ¡Ay, tengo una cabeza! ¡Qué sed, qué sed! Por eso no tenga cuidado, señora. Al señor lo conocemos muy bien de espaldas. Usted debe estar enfermo de la vista, amigo. Porque yo traigo la cara donde puede vérmela el que quiera, cuando quiera. Pues ahora mismo. No, ahora no puede ser. El señor me ha pedido esta polca y hace tanto tiempo que no vaya. Con permiso, señora. Pase usted, monsieur. Monsieur. ¿Cómo se llama este señor? Fernando Iturriaga, señora. Iturriaga. Thank you.
bien quisiera rezar. Por no verte así. Eres lo único que me importa en el mundo. Entonces piensa, haz algo, huye. Tú sabes que eso no puede ser. Recuerda que entre tú y ellos estoy yo. Lo sé, María Ángela. Entonces. Te prometo que en adelante toleraré todos los insultos, todas las humillaciones. Pasaré por un cobarde si tú lo quieres. Pero esta vez, que sea lo que Dios quiera. Ella no sabe con quién está bailando. Ojalá. Se metió como lo hacen siempre las mujeres, a evitar el pleito. Pero esta vez no lo va a conseguir. Iturriaga no sale vivo esta noche. Sigan. Vayan a decirles a los muchachos que enganchen. Nos vamos inmediatamente, sin despedirnos. ¿Por qué no esperamos nomás a que termine esta pieza? Ya lo tengo todo arreglado. Es inútil. Ya les he dicho que nos vigilan y evitarán cualquier encuentro. Con razón se puso tan valiente. No, no te fíes. Él no sabe nada de lo que traman el gobernador y el obispo. Vayan saliendo, yo los alcanzo con María Ángela. Está bien. ¿Tú qué esperas? María Ángela está bailando con él. ¿Con quién? Con Iturriaga. No. Ese es. Pero ella no lo sabe. Vete ahora, yo me encargaré de ella. ¿Pero usted? Que te vayas, te digo.
María Ángela. ¿Por qué has venido? ¿Por qué arriesgas así tu vida? ¿Por qué? Cálmate y escúchame. En cuanto ustedes se vinieron, el señor obispo me llamó y me dijo lo que había hablado con tu abuelo. Él y el señor gobernador querían reconciliarnos, pero don Braulio se negó. No hay esperanza de que tu familia consienta nuestra boda. Por eso he venido a llevarte conmigo. El señor obispo nos espera en la soledad para casarnos esta misma noche. Ahí tengo los caballos. Ven, no hay tiempo que perder. Yo no puedo huir así contigo. Entonces te llevaré a la fuerza. Y si quieres, grita, llama en tu auxilio. Que vengan y me encuentren aquí y que me maten. Saque su pistola y defiéndase. ¡Fernando! ¿Qué? ¿No tiene valor para agarrarse con un hombre y viene a presumirle de valiente a una mujer? Y nosotros que pensábamos provocarlo frente a frente. Es inútil todo lo que diga. Máteme si quiere, pero no voy a dejar que corra más sangre entre María Ángela y yo. ¿No? Pretextos de cobarde. ¡Manuel! ¡Ya! Te mataré a mano limpia. Matas, te doy un tiro.
quién te has peleado? Con nadie. Déjame entrar. ¿A dónde vas? ¡Oye! Vamos, María Ángela. No hay tiempo que perder. ¿Qué sucede? Vamos, pronto. Fernando, te adoro con toda mi alma, pero no me voy contigo. María Ángela. No puede ser, Fernando, déjame. No puede ser. María Ángela. Por ti lo hago. Nunca podremos ser felices si vamos a vivir una vida llena de remordimientos. Es que no me quieres. Sí, no te quiero. Esto no es amor. Es algo diabólico. Pensar que estuve a punto de matar a Manuel, mi primo, por tu culpa. Tienes razón, no te quiero. María Ángela, tú estás loca. Te voy a llevar conmigo, aunque no quieras. No, no iré contigo. Esto va a terminar de una vez. Ahora. María Ángela. Es la última vez que te lo pido. Tienes que venir conmigo o no volverás a verme. Adiós, Fernando. Que Dios te haga muy feliz y que tenga compasión de mí. Por la fuerza no quiero llevarte. Tú eres mía, totalmente mía, porque me tienes en ti, en tu sangre, en tu pensamiento. Nada que hagas podrá separarnos y tendrás que seguirme algún día. Yo sabré esperarte. No se me volverá a escapar, a traición o como sea. ¿Qué tienes que decir? ¡Habla! ¡Habla, te digo! ¿Qué hacías con ese perro? ¡Maldita! Nada bueno. A ver si se van a dormir. Yo no tengo sueño. Pues si no tienes sueño, ven a verme un poco. Está bien, abuelo. ¿Por qué
lo habré conocido, Dios mío. Tú lo quieres, María Ángela. Eso es todo. Tú me dejaste sola con él y no quise seguirlo. Yo no puedo continuar viviendo así. Y el abuelito nunca me dejará ir a un convento. Si al menos hubiera permitido que nos casáramos pronto. Tú eras mi única salvación. Si lo era entonces, lo sigo siendo ahora. Y seguiré siéndolo mientras viva. Lo que soy y lo que tengo. Todo lo daría por evitar una sola lágrima tuya. Yo haré lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Gracias, Manuel. Procuraré hacerte feliz. Seré una buena esposa, sumisa, obediente. Y cuando este maldito sentimiento se me salga del alma, a nadie más que a ti podré querer. No hagas promesas. Yo nada pido, ni nada espero. Tengo bastante con no verte sufrir. Mañana mismo iré a la capital a traer las joyas y los encargos del abuelo. ¿Qué hacen aquí? El amo don Braulio mandó enganchar, que va con la niña María Ángela al pueblo de compras, ahora que hay feria. Ya está ensillado su caballo, el amo. Está bien, espérenme. Parece mentira. ¿Qué le pasa, abuelo? Se saluda primero. Perdone. Buenos días, abuelo. ¿Qué le pasa? Que Manuel se fue a la capital sin avisarme. Solo dejó un recado despidiéndose. ¿Entiendes tú eso? Yo sí lo entiendo. Hasta luego, abuelo. Debe ser quien la cante. Yo tengo el honor de proponer a don Fernando Iturriaga. ¿Nos vamos, abuelito? Sería darle mucha importancia. Siéntate.
altos de Jalisco, qué bonito. Esos altos de Jalisco, qué bonito. Esos altos de Jalisco, qué bonito. Tierra linda de Mariachi la Canción. Esos altos de Jalisco, qué bonito. Qué rechules esa tierra donde yo mero nací. Donde tengo yo una novia que en la pila del bautismo, al echarle agua bendita, la guardaron para mí. Soy alteño de los buenos por derecho, y cuando hablo de mi tierra se me ensancha el corazón de un orgullo que me llena, que no me cabe en el pecho, y por eso satisfecho yo le canto a mi región. ¡Ay, los altos de Jalisco! Es mi tierra, tierra linda, puritito corazón. Tierra linda, tierra de hombre. Toda mi alma, tierra mía, yo te doy en mi canción. Cantadora, porque trae entre sus cuerdas la canción de mi querer, la tonada jalisciense, la tonada que enamora, que parece que hasta llora cuando la oye una mujer. Su caballo y su pistola son la herencia que un ateño a toda costa siempre debe de cuidar. Aunque pierda su herencia, aunque traiga en la conciencia una vida que pagar. ¡Ay, los altos de Jalisco! En mi tierra, tierra linda, puritito corazón. Tierra linda, tierra de hombre. Tierra mía, yo te doy en mi canción. Las mujeres de mi tierra, qué mujeres. Si por algo Dios dispuso que nacieran por aquí y les dio como permiso ser bonitas como flores, pa' que de ellas escogiera la más linda para mí. A buscarla yo he venido porque es mía, a entregarle toda mi alma y a llorar por su crueldad, a saber si ella me quiere, como me juró aquel día, y a decirle que es mi reina que jamás podré olvidar. ¡Ay, ay, 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 los santos de Jalisco! Es mi tierra, tierra linda, puritito corazón. Tierra linda, tierra de hombre. Toda mi alma, tierra mía, yo te doy en mi
Esto es para advertirle que no me da la gana que al cantar mire usted para donde estamos mi nieta y yo. ¿Entiende? Vamos afuera. ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo? Es lo único que faltaba en su familia. Un cobarde. Que lo sepan todos. La querella entre los Valdivia y los Iturriaga ya se acabó. Ya del lado de usted no hay hombres. ¿Qué pasa, amigo? Se le embaló la pistola. Eso les pasa siempre a los cobardes. ¡Quietos, muchachos! Esto es asunto mío. Síganme. Si necesita más compañía, aquí estoy yo para protegerlo. Sóstenes, recojan esas pistolas. Entréguenselas a don Braulio con el respeto que me merecen sus canas. Buenas tardes. Vámonos, muchachos. ¿Recibiste mi carta? Puesto que estoy aquí. Es verdad, qué tonta soy. Eres divina. Vamos. Pero has venido solo. Sí, no quise que nadie se enterara. ¿Y esto qué es? Mi diario y un álbum con las fotografías de papá y mamá. Es lo único que me llevo. Es lo único que no debías llevar. Guarde esas pistolas. De nada servir. He tomado bien mis precauciones. ¿Lo ve? No hay modo de escapar. Tienen órdenes de disparar sobre María Ángela. ¿Sería usted capaz? Prefiero verla muerta que casada con el hijo del asesino su padre. Vienen esas pistolas. Dáselas, Fernando. Ya nada ni nadie podrá separarnos. Eso ya lo veremos. Llévensela. Más vale que te vayas por la buena. ¿Qué van a hacer con él? Eso depende de ti. Vete. Ve, María. Yo no me separo de ti. Vete, María Ángela. Yo quiero que te vayas. Está bien. Y tú lo mandas. Vete.
¡Llévenselo a la troje de Santa María! ¡Vamos, muchachos! ¿Qué quiere decir esto? Son órdenes del amo don Braulio, patrón. ¿Qué haces tú aquí a estas horas? ¿Por qué no contestas? ¿Qué haces aquí? ¿Qué significa esto, abuelo? Ya lo verás. Pueden irse, muchachos. Síganme. Hacemos un trato, María Ángela. No te dignes contestar. Yo la hago hablar. No, así no. Mira tu alrededor, María Ángela. Hay más de 200 años de Valdivias y todos vivieron y murieron con honor. Ninguno hizo nunca nada que avergonzar a Dos Peñas. Tú ibas a ser la primera en 10 generaciones en arrojar sobre nosotros la vergüenza y la deshonra. Ven acá. Fíjate en la fecha de esas dos lápidas. Tu mamá no pudo sobrevivir a tu padre. Y murió de pena 11 días después de que lo enterraron. Así el mismo asesino los mató a los dos. Ahora yo tengo en mis manos la vida del hijo de ese asesino. Puedo tomar venganza inmediatamente. Pero te prometo dejarlo en libertad bajo una sola condición. Que jures aquí, sobre estas tumbas, que te casarás con Manuel sin decirle nunca nada de lo que esta noche ha sucedido. ¿Jura usted dejar en libertad a Fernando? Juro por mis antepasados y por mis hijos. Están aquí enterrados. Que dejaré en libertad a Fernando Iturriaga en cuanto María Ángela sea la esposa de Manuel. Señorita, ya no es posible esperar más para probarle el vestido. Apenas habrá tiempo de hacer las composturas que se necesiten. Pero si el vestido me queda bien. Puede que sí, pero puede que no. Y va en nuestro prestigio. Está bien. ¿Estás seguro de que no te vas a arrepentir de casarte con ella? Eso no. Mira que no hay peor infierno que el arrepentimiento. Tengo una carta escrita por ella, que tal vez... ¿Dónde está esa carta? Dámela. Antes tienes que decirme. ¿Sigues queriéndola? Dame esa carta. ¿La quieres? Dame esa carta, te digo. Si hay duda, más vale que la leas. Yo no te la había querido enseñar porque creí que eras muy feliz. Y si estabas contento así, te importaba lo demás. Lee. Yo la abrí. ¿Y de dónde la sacaste? Ella la había dejado para ti en su recámara aquella noche. Léela. Léela, hombre. Yo me la sé de memoria. Manuel de mi alma.
Con el corazón destrozado te escribo esta carta. Si es que me has querido, sabrás comprenderme. Y como eres muy bueno, tal vez llegues a perdonarme. Pero léela tú mejor. ¡Léela! ¿Quieres que te la repita yo toda? Ya te lo dije. Me la sé de memoria. ¡Ay! ¿Quién será? ¡Entre! Por favor, ¿quieren dejarnos solos? Sí, señorita. No faltaba más. Con permiso. ¿Tú escribiste esto? Sí. Yo hubiera preferido morir a engañarte. Pero no se trataba solo de mí. Y me obligaron a jurar. Pero yo no he jurado nada. Y no quiero casarme contigo. Sígueme. Espere, Mezquite con Bab. ¿Conoces el camino? Sí. Pues al galope. Tienen que llegar al puente antes del amanecer. Eres el hombre más noble que conozco. Gracias con toda mi alma. Adiós, María Ángela. Que seas muy feliz. Patrón, ¿qué sucede? El amo don Manuel libertó a Iturriaga. ¿Qué estás diciendo? Se presentó dando órdenes y ni modo de desobedecerlo. A más que traiba yo que era para agarrarse con él. Pero luego vi de que don Manuel entregaba una pistola y se separaban. Iturriaga agarró rumbo a Mezquite con Bado y don Manuel se vino para acá. Entonces me ocurrió venir a avisar a sus Mercedes. ¿Y dónde está Manuel? Lo vi salir con la señorita María Ángela. Lo llevaba de la mano, patrón. Llama a los muchachos, que él sigue de inmediatamente. Está bien, patrón. Reparte de las almas. Tal vez tengamos que pelear con los de Cieneguilla. Oye, Pancho, préstame tu caballo. Sí, amo. Óyeme bien. Llamas a Melchor y se van a la tienda, sacan dos latas de petróleo y me las llevan al puente de las ánimas. ¿Cuándo? ¿Ahora? Ahora mismo y al galope, ¿entiendes? Thank you.
tomado para el puente de las ánimas. Tú vete por el atajo. Nos encontramos en el paso del indio. Sí, abuelo. Dame tu rifle, Macario. De nada sirve, patrón, si ya ni se ve al que se la lleva. Pero vamos a ver cómo se la lleva. ¿Qué ha hecho, abuelo? María Ángela. María Ángela. María Ángela. María Ángela. No la toque. No la toque, le digo. ¿Está usted loco? Puede ser. En vida lo prefirió a usted. Pero muerte es mía. Mía, ¿lo entiende? Saque su pistola y defiéndase. Está bien. Gracias, Manuel. Yo quería seguirla. Pero no antes que yo. Thank you.